Bienvenidos a otra emisión del programa institucional Cesar, lo hacemos mejor. Hoy los saludamos desde uno de los escenarios que recibirá a más de 2.000 deportistas que participarán en los Juegos Intermunicipales. A continuación lo invitamos a conocer los logros y avances del gobierno Lo Hacemos Mejor. Lo Hacemos Mejor sigue encendiendo llamas de esperanza en los municipios del Cesar. Inició la construcción de redes de gas natural en Santa Isabel y San Sebastián, corregimientos de Curumaní. Cuando tengo plata para comprar el gas, bien, pero cuando no hay plata para comprar el gas, pues tengo que ir a buscar la leña, a ñanear a ir a buscarla. Yo en vez le ruego a cualquier amigo, ahí me trae unos palos de leña, le van, si tienen tiempo van y si no, pues hacer el deber de ir. La instalación del gas natural en los diferentes municipios del departamento del Cesar se ha convertido en un hito trascendental para el progreso y el bienestar de la región. Se marca el inicio de una transformación que beneficiará a miles de familias. Hoy ponemos primera piedra del gas natural para el corregimiento de Yerasca, para San Sebastián y Santa Isabel en Curumaní. Ya pusimos primera piedra de los tupes y las pitillas en el municipio de San Diego. Esperamos en los próximos días también darle inicio oficial a la primera piedra en Pailitas, en La Floresta y en Palestina. Realmente son casi 2.000 beneficiados. Realmente es una inversión que dignifica, que mejora la calidad de vida y que reduce los gastos de todas estas familias con la necesidad del consumo de gas. Seguimos trabajando por los corregimientos del departamento del Cesar. 165 corregimientos, el 100% tendrán inversión por parte de la administración departamental para garantizar su desarrollo y para garantizar que las personas mejoren su calidad de vida. Para nosotros como comunidad santisabelera la recibimos con mucho agrado, con mucho gozo, con mucha alegría, ya que para nosotros es una gran oportunidad de cambiar esa historia que por años y años nuestras mamitas, nuestras mujeres han venido cocinando con lo tradicional que ha sido la leña. Créanlo que para nosotros hoy esto es impactante porque esto para nosotros nos va a generar cambio. Estos logros son solo el inicio de un camino de progreso continuo. El gobierno Lo Hacemos Mejor está comprometido con la implementación de proyectos que impulsen el desarrollo integral de la región y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. A través de la gasificación y otras iniciativas, se está construyendo un futuro próspero y equitativo para todos los municipios del departamento. Estoy agradecido con Dios, con el gobierno departamental, por su llegada a nuestro territorio, a nuestros corregimientos, sobre todo corregimientos como San Isabel, San Sebastián, corregimientos vulnerables, con víctimas de conflicto armado y población afro, población de escasos recursos. Aquí mejoró para bien, mejoró la economía, mejoró la salud y mejoramos todos. Gracias por toda esta gran inversión, gracias por todo el desarrollo que le han dado a nuestro pueblo curumaní. Millones de gracias por ser este pueblo beneficiado en gas, que ya no estamos como antes, no vamos a ser ya los mismos cortando leña. Agustín Codazzi también tendrá gas natural. El gobierno del Cesar puso la primera piedra de gasificación domiciliaria en el corregimiento Yerasca. Una obra que dignificará la vida de más de 500 personas en esta zona rural del Cesar.
Marelvis Barrios lleva toda una vida viviendo en Yerasca y desde hace 3 años se levanta a las 4 de la mañana a preparar arepas de huevo, empanadas y patacones rellenos en un fogón de leña que anhela dejar de lado con la llegada del gas natural a este corregimiento del municipio de Codazzi. Sueño de otra manera, ya no voy a estar cocinando con leña ni nada de eso, sino ya de otra manera uno cocina, ya ahí puede uno meter estufa industrial, ya de otra manera trabaja uno, ya uno no está madrugando tanto, de pronto no encuentra leña, la lluvia. Yo nunca imaginé que aquí en el corrimiento de Yerasca podíamos tener el gas natural. De las cerca de 541 familias del estrato 1 que dejarán de cocinar con leña y pipetas de gas en Yerasca, también hace parte Ligia Quiñones, una mujer de 77 años que lleva 10 años de estar gastando alrededor de 100,000 pesos mensuales en la compra de pipeta de gas para poder preparar sus alimentos. Me siento feliz de la vida porque entonces ya lo que voy a gastar, los 82 me sirve para comprar el mercado, comprar cualquier cosa más. Sí, se van a beneficiar muchísimas personas, como más de 500 personas, con el gas natural. Y le agradecemos mucho al gobernador que esta obra se cumpla. Con una gran participación cerró la segunda convocatoria de las Juntas de Acción Comunal del Departamento del Cesar. En esta ocasión serán ejecutados 200 nuevos proyectos en 23 municipios del Cesar. Extraordinario, un desarrollo endógeno como lo hemos expresado, que la gobernación del departamento del Cesar rompe la historia de este departamento. Primera vez en la gobernación, en el departamento del Cesar, primera vez en este del gobierno, un gobierno presta atención a las juntas de acciones comunales, invertirles para que ellos sean gestores de su propio desarrollo. Ellos mismos, el dinero circula en la comunidad, trabajan las mismas acciones comunales, maximizan el recurso y las obras son de mejor calidad. El gobierno del Cesar puso en marcha la ejecución de 200 nuevos proyectos de infraestructura en 23 de los 25 municipios del Cesar, a través de la segunda convocatoria del programa de Juntas de Acción Comunal. Éxito total. En la gobernación del departamento del Cesar se ofertó la segunda convocatoria de las juntas de acciones comunales de todo el departamento del Cesar. Participaron 557 juntas, se inscribieron, fueron escogidas 200 juntas en todo el departamento del Cesar, llegando a 23 municipios del departamento del Cesar. Esto nos pone de manera contentos, porque la participación ha sido masiva. Con una inversión de 50 millones por proyecto, recurso asignado por el gobierno del Cesar, los barrios, veredas y corregimientos ejecutarán obras de impacto para sus comunidades. 50 millones de pesos por cada junta de acción comunal. Y lo importante es que presentaron proyectos importantes que se necesitan, que son bus culvert, arreglo de andenes, canchas deportivas, salones comunales, todos estos proyectos que van a impactar el desarrollo integral de los sectores, en las veredas, en los corregimientos, en los barrios de Valledupar y el resto del departamento del Cesar. Los municipios que salieron con mayor número de juntas de acción comunal beneficiadas son Valledupar, Aguachica, Tamalameque, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello, Bosconia, El Paso y La Gloria, quienes siguen demostrando su capacidad operativa y sentido de pertenencia con sus comunidades. La Gobernación del Cesar convocó a un Consejo de Seguridad con la presencia de la Policía, Ejército, Fiscalía, Gaula y demás entidades para tomar medidas y realizar un plan de choque para contrarrestar a los grupos delincuenciales y así reducir homicidios, secuestros y hurtos en todo el departamento. Luego de convocar a este Consejo de Seguridad Extraordinario Departamental, donde asiste Ejército Nacional, Policía Nacional, Alcalde de Tamalameque, Alcaldía de Valledupar, vamos a encaminar todos los esfuerzos para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento del Cesar. Combinamos a la fuerza pública para garantizar que se cierren todos los espacios, los grupos al margen de la ley.
De manera articulada, el gobierno del Cesar y la Fuerza Pública trabaja para garantizarle seguridad. De esta manera, se pidió más presencia de la Policía Nacional en la zona urbana y del Ejército en la zona rural. Por eso es importante que la comunidad entregue información cuando vean personas sospechosas inmediatamente a la Policía Nacional. La gobernación del Cesar, preocupada por toda la situación que se viene presentando en el departamento del Cesar, el señor gobernador, el doctor Andrés Mesa, convocó a un consejo extraordinario de seguridad, con una modalidad que nos lleve a la reducción del secuestro en el departamento del Cesar. Decisiones que se han tomado en este Consejo de Seguridad con el objeto de que podamos impactar con las fuerzas públicas, más presencia del ejército en la parte rural, más presencia de la policía en la parte urbana, para la protección y la seguridad de todos los cesarenses. Faltan pocos días para que inicien los primeros Juegos Intermunicipales en el Cesar. Serán más de 2.000 deportistas de 22 disciplinas que hoy se preparan para darlo todo del 8 al 20 de julio. Hola, soy Natalia Linares y quiero invitarte a que nos acompañes aquí en La Gota Fría y otros escenarios a los Juegos Intermunicipales en la ciudad de Valledupar del 8 al 20 de julio. ¡Los esperamos! El gobierno del Cesar conmemoró el Día del Medio Ambiente con el primer desafío ambiental. Estrategia que logró su objetivo de incentivar la actividad física y conservar nuestros senderos ecológicos. Cada 5 de julio se celebra el Día Mundial del Ambiente, como el principal vehículo para fomentar acciones para protegerlo. Este año el gobierno del Cesar realizó el primer desafío ambiental para conmemorar esta importante fecha, una iniciativa que busca incentivar la actividad física al aire libre y el disfrute y la conservación de los senderos ecológicos de nuestro territorio. Hoy hemos realizado el desafío por el ambiente en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Este año la apuesta fue cero plástico. Por eso decidimos realizar esta actividad deportiva, una actividad en familia, una actividad de senderismo aquí en el Cerro del Santo Exiomo. Un cerro que cuenta con un bosque seco tropical, un reducto de su bosque seco tropical, el más importante de la región Caribe. Lo primero que hicimos es prestar, convencer a los estudiantes lo importante que es este tipo de actividad deportiva. Aparte de ser una actividad deportiva, es una actividad que sirve para generar conciencia en el medio ambiente. Siga repitiendo este tipo de actividades, a la gente poco a poco se le va generando conciencia ambiental. La inscripción pues tocaba traer unos recipientes y eso hace que los muchachos estén un poco mejor con respecto al ambiente. Más de 250 personas, incluyendo representantes de las ligas deportivas de la Universidad UPC y Área Andina, aceptaron el desafío de recorrer el sendero del Cerro Santo Exiomo. Con esta iniciativa, el gobierno del Cesar logró la recolección de aproximadamente 2.000 botellas PET que se suman al movimiento mundial de cero plásticos para acelerar la acción y la transición hacia una economía circular en el departamento. Me parece excelente porque creo que el deporte es una herramienta que es muy fundamental en la comunidad, y si es por el medio ambiente es mucho mejor. Una actividad muy buena, excelente, nunca lo habíamos hecho, lo intentamos, lo hicimos, lo logramos y aquí estamos. Gracias al departamento del Cesar, gracias a la gobernación del Cesar, en el gobierno lo hacemos mejor. En el complejo deportivo La Gota Fría se llevó a cabo el departamental de powerlifting. Nuestros deportistas se preparan para los clasificatorios que darán cupo a los Juegos Nacionales 2023. Una verdadera fiesta se vivió en el complejo La Gota Fría durante el departamental de powerlifting, previo a los clasificatorios a Juegos Nacionales a realizarse en Becerril en este mes de junio. Alberto Díaz, presidente de la liga, se refirió a este evento, resaltando la preparación que hubo.
queremos sacar para ese nacional, ya que somos sede, sacar una selección que nos represente de la mejor manera. Bueno, gracias a la gobernación del Cesar se nos han brindado unos espacios para los entrenamientos, para la preparación de los chicos, que llevamos paso a paso todo el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Deporte en cabeza del doctor Alejandro Pantoja, que ha sido siempre, cada vez que le hemos solicitado un apoyo nunca ha habido una negativa. Le agradecemos de antemano por toda esa gestión que ha hecho para que este deporte sea visible en el departamento. Los deportistas durante largas jornadas entrenaron buscando ser seleccionados a esos clasificatorios representando al Cesar. La idea de los departamentales es clasificar a un evento nacional y pues de ahí vienen los para seleccionarnos a los internacionales. Entonces es muy importante asegurar la participación en el departamental para poder clasificar a los nacionales. Los clasificatorios de esta disciplina que darán cupos a los Juegos Nacionales en el Eje Cafetero se realizarán en Becerril del 16 al 19 de junio. Camilo Andrés Ojeda es un joven en condición de discapacidad que nos muestra que no hay límites para cumplir sueños. Con el apoyo del programa Mi Capacidad es Mayor, logró fortalecer e impulsar dos emprendimientos. Camilo Ojeda es un joven de 24 años que no conoce limitación a la hora de emprender, pues ha sacado adelante su restaurante de comidas rápidas gracias a las herramientas que le otorgó el programa Mi Capacidad es Mayor. Esta es la historia de un soñador que ha fortalecido su negocio gracias al gobierno del Cesar. Este emprendimiento nace a raíz de mi accidente. Como pueden saber, a veces a las personas con limitación física o con discapacidad se les cierran las puertas laboralmente. Esto me llenó de mucha fortaleza para yo empezar con un carrito de perro emprendiendo. Y posteriormente a eso, estar aquí donde me encuentro, donde ustedes me dieron la oportunidad. Contaba con las herramientas para poder seguir dando esas especialidades como hamburguesas, salchipapas, super perros. Y también no contaba con el apoyo en equipo, no tenía ese equipo porque me limitaba un poco a brindarle la oportunidad laboral a otra persona. Recibí implementación para dotar al chef como cuchillo, chaira, que es la lima, entre otros. Esos equipos que hoy recibí me dieron la oportunidad de poder dar a conocer esa gastronomía de las comidas rápidas de una manera muy fundamental y especial. Directamente tres empleos a tres madres cabeza de hogar. Indirectamente estamos de 7 a 8 personas. Hoy invito a esas personas que recibieron el apoyo de Mi Capacidad Mayor a que sigan paso a paso con perseverancia, con fe en Dios, de que sí se puede lograr el objetivo. Hoy soñamos con tener 3 y 4 franquicias en diferentes partes de la ciudad y en el departamento. Esa es la visión que hoy queremos y seguir generando empleo a madres cabeza de hogar y a cualquier persona que lo necesite. El gobierno del Cesar le está cerrando el paso al dengue. Con la visita a distintos hogares del Cesar para realizar el control lavario del mosquito transmisor. Kevin, ¿sabe cómo se transmite el dengue? No. Por medio de un mosquito. ¿Sabe cuáles son los síntomas del dengue? La fiebre, dolor de cabeza, malestar en todo el cuerpo y vómitos a veces también da. Campañas, prevención y control larvario para erradicar el mosquito reproductor del dengue realiza el gobierno Lo Hacemos Mejor en los 25 municipios del Cesar. Que vamos a inspeccionar porque hay casos de dengue acá en el barrio. Porque si usted no limpia, no lava
cada 5 días la alberca, por lo menos, se propicia ahí el desarrollo del mosquito que transmite el dengue, porque él se cría y se desarrolla en agua limpia. Funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental recorren los barrios para concientizar a la población sobre la importancia de mantener los patios y albercas limpias para cerrarle el paso al mosquito Aedes aegypti. ¿Sabes cómo se previene el dengue? No. Lavando las albercas, teniendo toda clase de agua bien tapadas, no dejar botellas en los patios. Lavando la pileta, no tener llanta, no tener ninguna clase de envases en el patio, mantener el patio limpio, aseado. El agua limpia es uno de los lugares donde siempre se desarrolla el mosquito, por eso en los lugares donde hay tanques o albercas hay que mantenerlos constantemente en limpieza. Desde la Secretaría de Salud Departamental se insta a la comunidad para que no solo ayude a erradicar las larvas del mosquito, sino también a estar atentos a los síntomas de la enfermedad. Valledupar y Río de Oro tendrán nuevos espacios para comercializar sus productos. El gobierno de Cesar contrató la construcción del Centro de Comercio Luna Vallenata en la Comuna 5 de Valledupar y el Centro de Acopio de Alimentos La Nota en Río de Oro. El gobierno del Cesar busca impulsar el desarrollo de Valledupar como una ciudad competitiva mediante el concepto de mini ciudades. En este sentido, se ha contratado la construcción del Centro de Comercio Luna Vallenata en el barrio La Nevada. La comunidad destaca la importancia de esta obra, pues es un impulso para la formalidad, la reducción de costos en la adquisición de los bienes y evitar largos desplazamientos. Luna Vallenata me parece un proyecto magnífico para nuestra Comuna 5. Esto arropa muchos barrios y le va a traer beneficios a nuestra comunidad. Van a ser un centro comercial para los vendedores ambulantes. Es buena idea. El beneficio es que no tengo que desplazarme a largos trayectos y ya soluciona mis problemas. Oiga, un beneficio enorme, un beneficio como cuando hablemos ya de un distrito, estamos hablando en cosas gigantes. Con más de 5.000 metros cuadrados, este espacio contará con locales comerciales, restaurantes y oficinas que albergarán dependencias gubernamentales para facilitar trámites notariales y otros servicios a la comunidad. Se le va a ganar tiempo al tiempo en esta forma también las colas. Las colas porque se va a evacuar más toda la Comuna 5 y aledaños vamos a estar acá en Luna Vallenata. Entonces eso evita esas colas que son desesperantes en los otros sitios de notaría. Bueno, porque va a encontrar uno en un solo lugar todo. No tiene que gastar mucha plata en viático. No, que a nosotros nos sirve. Nosotros como nevaderos que somos, nosotros nos sirve porque nos coge el barrio más valor y todo. Y no tenemos que andar caminando ni para allá ni para acá, sino que aquí mismo conseguimos todo. A nosotros sirve eso, que nos pongan un puesto de restauría y todo ahí, para uno no andar y a pagar recibo por allá ni nada. Es un centro donde las personas puedan llegar y comprar todos sus productos. Algo elegante, que todos tengamos, que haya progreso. Por otra parte, otro gran proyecto se llevará a cabo en el municipio de Río de Oro. Un centro de acopio mayorista y minorista. Las cosechas que con tanto esfuerzo producen los campesinos en esta zona sur del Cesar, ahora podrán comercializarse de manera directa, al tiempo que se podrán realizar negocios de altas cargas con comerciantes de la región. Este antiguo matadero del municipio de Oro, donde será construido este centro de acopio, que en su buen momento presentamos el proyecto y el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo aprobar este proyecto, sacarlo adelante y que hoy es una realidad para el beneficio de todos los riodorenses. Luis Alberto Monsalvo, que ha sido uno de los pilares del departamento del Cesar, que ha ayudado a la causa campesina y nos está fortaleciendo, nos ha hecho vías. A la vez, los campesinos de nuestra región, de nuestro municipio, van a poder traer sus productos acá y van a poder venderlos a mejor precio. Igual que el consumidor, que también va a recibir el producto del campo hacia directamente al consumidor, y vamos a evitar estos intermediarios que son los que se quedan con las mejores ganancias de lo que produce el sector campesino y que llega al consumidor.
Bernardo José de Cáceres Barrio. Mis ganas de jugar fútbol. Comencé a los, por ahí, 5 o 6 años. Siempre quise jugar fútbol, siempre tuve, fue un balón, ¿no? En la calle, por ahí me veían jugando. La primera vez que jugué fue con una escuela humilde, comencé de arquero. Fue mi mayor experiencia jugar ahí, aunque tuve un mal rato en ese momento, me metieron una golera y todo ahí, pero estaba feliz, estaba disfrutando lo que hacía. En todos los equipos donde voy, siempre resalto es mi pegada. Tengo buena pegada, siempre donde doy, ahí va el balón duro, y si le coge el arquero queda privado, pero va duro. Agradecerle al gobierno de Lo Hacemos Mejor por esta iniciativa que tenía mucho tiempo de no hacerse, hoy pues es una realidad. Agradecerle pues a toda esa gestión que se ha hecho, traer a los 24 municipios del departamento del Cesar, creo que ha sido una apuesta bastante importante. Hoy nos encontramos en la categoría de fútbol de salón, donde pretendemos con el municipio de Valledupar pues hacer una buena representación. Ya llevamos aproximadamente 2 semanas con estos muchachos que se han entrenado de aquí de la ciudad de Valledupar, de algunas escuelas, de algunos clubes de aquí, y bueno, pienso que se ha hecho una escogencia bastante importante. Desde el Coliseo Julio Monsalvo Castillas nos despedimos de otra emisión del programa institucional Cesar, Lo Hacemos Mejor. Lo invitamos a permanecer conectado con los logros y avances del gobierno del Cesar a través de nuestras redes sociales. Lo Hacemos Mejor.